Hola amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo les va el fin de semana? Bueno, desde anoche sábado y hoy domingo el animal que más se menciona en Cuba ya no son los perros que mataron en Mayabeque y que lo comercializaron, que lo vendieron como carnero. Tampoco son los gatos que se han desaparecido de Cuba, de San José, de Mayabeque, de todos lados que se lo están comiendo. El animal que más se ha mencionado por estos días, desde anoche hasta hoy domingo, es el mono. Los monos. Por la finca de los monos. Los sucesos acontecidos ayer sábado en la finca de los monos, en la capital de todos los cubanos. Ahí la Unión de Jóvenes Comunistas convocó una actividad para ellos. Y en las inmediaciones de esa finca de los monos, ahí en Centro Habana, lo que se armó fue champanga. Dicen que aquello terminó como en la fiesta de Guadao. Algunos hablan de 3 muertos, otros hablan de 13, otros de 9, otros dicen que ninguno. Y la prensa oficialista y el gobierno, como siempre, que no pasó nada. Que no pasó nada. Que los monos están tranquilos. Y la finca también, que no pasó nada. Que todo es mentira. Que la prensa internacional, que los medios independientes, que los influencers enseguida empiezan a hablar cáscara. Hagan su pega, señores. Hagan su trabajo. Denuncien. Expliquen lo que pasa, digan la verdad, traten con la verdad. Y las imágenes, todo parece indicar que estábamos en las pandillas esas de Haití. Yo mirando aquello, de verdad que sí que me transportó a Haití. Pensé que estaba en Puerto Príncipe, en Cabo Haitiano, en Gonaif, que presencié una bronca el día 1 de enero celebrando el aniversario de la independencia de Haití. Y esto me parecía igual. Se verán horrores. Ese es el hombre nuevo. El hombre nuevo que hemos creado en Cuba, los jóvenes, cómo se matan, cómo está la droga, el fentanilo ese, qué sé yo, el químico ese, acabando con la gente. Ese joven cubano, lo que estamos formando, lo que estamos llevando para la sociedad. Y todo eso lo ocultamos. Y como lo ocultamos, no hay que, por qué erradicarlo porque no lo padecemos. Esa es la prensa cubana, ese es el gobierno, el temor a decir la verdad. Cuando en el mundo entero todo lo que sucede al momento, ahí está el periodista, con su olfato periodístico, y sale, y no le rinde pleitesía a nadie. Ah, indudablemente responde a los intereses del partido, del medio de prensa que él pertenezca. Entonces, historia, eso pasa en el mundo entero, sin duda. Pero son más libres, y son libres, y hay periodistas libres, y hacen lo que les dé la gana, sin temor a una represalia, un departamento político ideológico del partido, del central de Cuba, que le diga lo que tiene que hacer. El otro día alguien me recordaba en mi Facebook, ¿te acuerdas cuando te censuraron el accidente de los trenes en San José? Cuando ahí, por Jamaica, San José, Mayabeque, ahí se descarriló el tren que venía con becados, miembros de la FEN, estudiantes de preuniversitario que iban para sus pases, tenían su pase. Ahí llegó la CNN casi primero que yo siendo de San José. Claro, yo estaba en San Nicolás haciendo una cobertura que me mandó el partido. Y ahí me avisaron enseguida y fui para allá. ¿Y quién había llegado primero que yo? Una tal Lucía Newman. Era la corresponsal de la CNN en La Habana. Y fue a darle cobertura. Y yo ahí nos saludamos, intercambiamos saludos. Y yo empecé a hacer mi pega con mi camarógrafo. Y cuando llego a La Habana, no me publicaron el trabajo, me dijeron no, no se puede publicar porque ayer se quemó. Recuerdo que se había quemado algunas instalaciones de Radio Progreso y ya hablamos de un incendio, de un accidente, de una catástrofe. No podemos hablar de otra al otro día seguido. Así me hizo mi noticiero, el noticiero, el menticiero. Y me censuraron mi trabajo. Solamente salió en el desaparecido telecentro de la capital, CHTV. Ahí salió. Y con textos del Comité Central que tuve una buena bronca. Pero nada, había que admitirlo. Y esa es la censura de Cuba. Por eso, hasta quieren callarme, porque saben que conozco bien cómo funciona la prensa. Déjenme ponerme un poco para acá, a ver si hay mejor imagen acá. Así, señores, se acabó el mundo en la finca de los monos. Afuera, la policía ahí se ve, que dice, oye, para el pediátrico, dale suave. Ahí están los videos, ¿para qué poner los videos? Videos sangrientos, videos con personas con machetes en las manos. Pero no, no, como dicen los colegas del periódico para el cual tributo también el Vigía de Cuba. No, no, eran lápices y libretas. Y cartilla y hasta manual. No había un machete, no había alcohol, no, no había nada de eso. Ese es Cuba.
En eso se ha convertido Cuba, señores míos. Qué triste. Qué tristeza. La finca de los monos la dio la noticia ahora el fin de semana. ¿Hasta cuándo? Y la prensa callada. Y el gobierno tratando de desmentir y tapando el sol, como siempre, con un dedo. Pero ya existen estos medios independientes y el mundo entero lo está tirando por todos lados. Así que sí pasaron cosas en la finca de los monos. Busquen las imágenes. Díganlo en el noticiero que sea por la noche. Digan algo. Hablen de los muertos, de los fallecidos, si hubo. ¿Entiendes? No ocultes más la verdad. ¿Hasta cuándo, régimen cubano? ¿Hasta cuándo, pueblito cubano? Vamos a aguantar esta, que no es una sociedad. No se sabe ni lo que es. Finca de los monos. Terrible lo que sucedió ayer, anoche. En una fiesta. Después dicen que era una actividad no aprobada, porque todo lo tienen que controlar y todo lo tienen que permitir ellos y aprobarlo todo. Tienen que pasar todo por sus manos. Y dicen después que era convocada por la JC. Entonces, ¿aprobada o no es aprobada? Estate vivo, Pelencho. Estate vivo, Pelencho, y no vayas a la fiesta de los monos. No vayas a ninguna fiesta de los monos, Pelencho. Dios los bendiga, cubanos míos. Prensa libre. Cuba libre. Bendiciones.